tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este Zanagaste Noticias. Estamos en este día 4 de mayo. Tenemos 18 grados de temperatura. Una temperatura buena, podemos decir, para la época del año, teniendo en cuenta que estamos ya, lógicamente, en este otoño, porque como digo, ¿no? Otoño primaveral, siempre lo comento en la radio, particularmente en la mañana, cuando estamos comunicándonos con Marito Mercado, ¿no? Estamos unos minutos retrasados en el programa como consecuencia de una importante reunión también de trabajo acá, obviamente. Estábamos con la gente de que hace prensa acá en el municipio y también con la gente de Cultura, con su secretario, ¿no? Con Nico Nieto, seguramente en vista de un nuevo proyecto, ¿no? De un importante trabajo que se va a llevar a cabo desde nuestros estudios de Multimedia Puerta del Sol, acá en nuestro departamento, ¿no? Pero de eso no voy a hablar, no voy a comentar más nada, sino simplemente vamos a dejar que usted, pues, obviamente, se entere a través de la pantalla del 2 y de quiénes son las partes responsables de todo esto. Reiteramos, quién tiene a la cabeza es el secretario de Cultura y Turismo Municipal, Nicolás Nieto, ¿no? Vamos a comenzar este Zanagaste Noticia en este mejor día, como es el día lunes. En este caso, escuchando el habitual informe policial, estuvimos esta mañana junto a su comisario, don Germán Llerena, quien nos comentaba así, de esta manera. Un fin de semana dentro de todo normal, con un poco de tránsito lo que fue en Yuta, día viernes, día jueves, ya prácticamente los comerciantes terminaron con el transbordo de mercadería, dado que el viernes ya fue día de trabajador, ¿no es cierto? Bueno, gente que ha pasado en familia directamente, cada uno en su domicilio. Hemos tenido un hecho, un llamado en la madrugada del Lord Santa Lucía, que se escuchaban gritos y aparentemente un desorden. Fue contratado por el personal policial, pudieron trasladar a una persona a comisaría que manifestaba que había sido increpado en su vivienda, por eso la discusión que se trasladó hacia la vía pública, que posteriormente se ha entrevistado, fue entregado a un familiar, ¿no? Un fin de semana que no se registraron hechos delictivos, no tuve retención por decreto 840 de ningún vehículo ni persona, como así también no fueron retenidos motocicletas por mal uso o falta de casco, ¿no? Su comisario, sabemos que están yendo a Huaco, que están en comunicación con Huaco, también como ha sido el desarrollo, por así llamarle, de este viernes 1 de mayo y del fin de semana particularmente. Sí, se hizo un relevamiento con la gente que tenemos apostada a las 24 horas, en tres turnos diferentes, ¿no es cierto? No hubo concurrencia de personas con finalidad de festejo. También había comentarios que gente que había salido a Pampa la Viuda, a Huaco, ¿no es cierto? Por ello también se implementó un operativo el día primero, en horas de la tarde, hasta oscurecer acá en Cueva de las Brujas, donde solamente se registró el paso de dos o tres familias que venían de Huaco a comprar proveeduría. ¿Algo más para comentarnos, juez? Nada más por el momento, profesor, y decirle a usted, su equipo de trabajo, un buen comienzo de semana y toda la gente sabe. Ahí teníamos, ¿no? El subcomisario don Germán Llerena, que le agradecemos nuevamente, señores, con el habitual informe que nos da nuestra comisaría departamental, señores, todos los días lunes, precisamente, bueno, por la mañana, obviamente, y nosotros ponemos al aire en este Zanagaste es Noticia. ¿Con quién hemos hablado también en este día lunes? Ha sido nuevamente con el director de Defensa Civil de acá del departamento, con Juan Córdoba. Lo hemos sacado para la radio también a Juan, pero de todas maneras esta nota está hecha antes de que vaya, lógicamente, todo ese audio a la radio. Esta mañana, a primera hora nomás, nos sorprendíamos un poco, por llamarle así, con respecto a un comentario que hacía de gente que había evadido el control, el paso obligado sobre Ruta Nacional 75, la altura de Bienvenido. Nos comentaba de eso y otras cosas más así en esta nota. Una jornada movida durante el fin de semana, durante el fin de semana no tanto, disculpe, hoy lunes una jornadita movida, ya que regresan a trabajar lo que tienen que pasar a trabajar en capital, tanto salud como las distintas personas, y el fin de semana no tanto porque no pudieron bajar a trabajar porque obviamente que era feriado el día del trabajador y fin de semana, así que un poco más tranqui. Y el día con respecto al día lunes,
que hace ratito, bueno, nos sorprendimos a un par de personas que quisieron ingresar por atrás de la montaña, ¿no? Del puesto donde estamos nosotros parados en el bienvenido, pero gracias a los agentes sanitarios, gracias a nuestro personal, en conjunto con la policía, pudimos dar con ellos para demorarlo y trasladarlo nuevamente a la capital. Esto sabemos que está prohibido, ¿no? Un poco, digamos, esconderse o huir de esa manera, ¿no? Querer, en este caso, como quien diría, burlar del puesto que hay donde es el control, ¿no? Exactamente, sí, Jorge. Por ahí un poco más de bronca que me da, que hay gente que burlan, quieren burlar el control de haciendo esas cosas, ¿no? De esa manera, pasando por distintos lugares donde no estamos. O sea, no pasando por donde se debe, por la ruta, pasando por distintos lugares, en este caso por atrás de la montaña, de la loma del que va el refinor, ¿no? Córdoba, en otro orden de cosas, hemos visto que se continúa fumigando, ¿no? Digo esto porque, si bien es cierto, lo hemos comentado, pero por la gente creía que el otro día ya se terminaba, que era esa etapa y nada, pero hoy se puede y hoy tenemos material como el nebulizador que no es nuestro, ¿no? El termonube, perdón. Sí, es así, Jorge, estrenamos la termonube que nos gestionó el intendente la semana pasada. Se salió a fumigar con la termonube, hicimos en su totalidad todo el departamento y esta otra semana de nuevo. Y así también estamos fumigando con la otra máquina, la pulverizadora, la de agua. Uh-huh. Seguimos fumigando con esa en distintos barrios que nos quedaron pendientes. Con esto, o sea, nos pusimos de acuerdo con el secretario de Obras Públicas para que a medida de que él vaya descacharrando y limpiando, nosotros por atrás siguiendo la fumigación correspondiente por los barrios que ellos van limpiando, ¿no? Algo más para comentar, ¿no? ¿Sí? Y no sé, saludar a la gente y que nos apoyen, que sigamos con esto firme, que nosotros estamos más firmes que antes, que más firmes que nunca, y bueno, que nos apoyen quedándose en casa, siguiendo el protocolo, usando los elementos de higiene, ¿no? Como el barbijo, los guantes, el alcohol en gel. Y bueno, saludarlo a todo el pueblo de San Agasta y esperando que esto pase rápido, ¿no? Para que terminemos con todo esto. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Juan Córdoba, director de Defensa Civil de acá del departamento, a su equipo de trabajo, un saludo también desde acá, lógicamente, a la gente de la comisaría, a toda la gente, incluida la gente de bomberos también, y a todos, en definitiva, con la gente de salud, les decía que están haciéndose trabajo, un trabajo muy responsable en primer lugar, y después un trabajo prácticamente sin límite de horario, ¿no? Digo esto porque soy testigo, estoy vivo cerca de ahí, están muchas horas trabajando ahí, ¿no? Están las 24 horas, en definitiva, ¿no? Pero en el caso de Juan Córdoba, de parte de su personal también, están muchas horas, como digo, previniendo todo esto respecto a la pandemia, ¿cierto? Para que hagamos las cosas bien y no nos creamos, entre comillas, y pícaros, ¿eh? O creernos vivos, o creernos pasar, ¿cierto? Con esas chicaneadas, así de que si no puedo pasar por control, ¿cierto? Me escapo por toda la loma y si no es por toda la loma me meto por medio río. Pues esas historias, esas cosas que no sirven en definitiva, ¿no? Y que sabemos el daño que causan. También hablaba él, lógicamente, de este momento que se vive, de cómo siguen ellos, continúan trabajando y pidiendo, obviamente, más allá del deseo al departamento de que nos vaya todo bien, pidiendo de que esto también pase pronto. Pero justamente va a pasar pronto, ¿cierto? Si todos somos conscientes de nuestros actos. Y de no hacer lo que hizo esa gente esta mañana, que, vuelvo a reiterar, no tiene ningún sentido, ¿viste? No, son cosas sin razón, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, señores, vamos a ir buscando la primera pausa. Quiero, antes de irme a la pausa, Jorgita, mi productora, Jorge Tercero, estoy saludando también. Quiero agradecerle mucho a la gente. He cambiado mi foto de perfil, ¿no? En el Face, y les quiero agradecer, así en general, voy a decir, ¿no? Todavía soy un poco de madera, ¿no? Por el teléfono, se pueden imaginar, el otro día quería saludar a uno y le mando un saludo para todos, cosas así, algunas metitas de pata que tengo, pero bueno, así se aprende. Y es el saludo para todos aquellos que han hecho un comentario sobre la foto. Y bueno, particularmente porque usted bien sabe que tratamos con el Ale, esa foto estábamos con mi recordado
y querido Ale Manguesi, ¿no? El doctor Beder Herrera, siendo gobernador en ese momento, y en la foto del cuadro, ¿no? También fue el día que a mí me hizo un reconocimiento el Consejo Deliberante de acá de Villa San Agasta. Hablo obviamente de la gestión anterior, ¿no? De los concejales, doña Isabel Navarro, concejal mandato cumplido, obviamente, lo mismo que el concejal Omar Vega, mandato cumplido, ¿no? Quienes habían hecho ese reconocimiento a mi trayectoria dentro del periodismo acá en San Agasta, ¿no? Yo tendría que decir, hay una frase que alguna vez la leí en el mercado artesanal, que era algo así como que los locos abren camino que después los recorren los sabios. Bueno, yo soy un loco de su tiempo, un loco periodista, sin título puedo decir también, ¿no? Que abría el camino de la información en los medios de San Agasta. Bueno, y hoy hay un montón de sabios periodistas, ¿no? Que hoy hay un montón, hasta las mismas redes, veo cómo hay nuevos periodistas en el departamento, ¿no? Que también dan su opinión respecto a todo lo que se informa día a día, ¿no? Ahora sí, la primera pausa en San Agasta Noticias. Comienzo de espacio publicitario. Evita salir de tu casa. Con Internet para Todos, abona tu factura a través del botón Pagar en mi.iparatodos.com.ar. Ingresa con tu ID de conexión y DNI. Selecciona la factura que deseas abonar y apretá Pagar. Luego, elegí la opción de pago que más te convenga, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Y listo, simple y fácil. Internet para todos. Nos cuidemos entre todos. Evitemos el contagio. El centro de San Agasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa San Agasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local. Te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Activa tu tarjeta de débito Banco Rioja. Es el primer paso para comenzar a usar nuestros canales digitales. ¿Cómo haces? Tenés que ir por única vez a un cajero automático de Banco Rioja y generar tu clave PIN. El PIN es una clave personal e intransferible que tiene 4 dígitos. Podés consultar el cajero que queda más cercano a tu domicilio en el buscador de sucursales de nuestro sitio web. Ingresa tu tarjeta de débito del Banco Rioja en la ranura y marca tu clave actual, que son los últimos 4 números de tu DNI. Luego, toca la tecla verde para continuar. Te vamos a volver a solicitar tu clave actual. Reingresa los últimos 4 números de tu DNI y toca la tecla verde. Ahora vas a tener que elegir tu clave definitiva o PIN. Ingresa tu PIN y luego ingresalo otra vez. Por último, presiona la tecla verde. ¡Listo! Ya podés gestionar tus cuentas, retirar dinero, hacer compras y realizar pagos y transferencias. El cajero te va a devolver la tarjeta y te entregará un ticket con la confirmación de la operación. Antes de irte, no te olvides de retirar la tarjeta de la ranura. También es importante que recuerdes tu PIN, porque es la clave que vas a utilizar cada vez que uses el cajero. Por tu seguridad,
no compartas esa información. Ya diste el primer gran paso. Te invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer cómo usar todos nuestros canales digitales. Banco Rioja, con vos, cada día. Este año 2020 comenzó con grandes desafíos. Como institución, desde el reciente inicio de nuestra gestión, nos orientamos al trabajo al lado de nuestra comunidad. Buscamos revalorizar a San Agasta, enfocados en brindar mayores y mejores oportunidades para todos. Hoy, nos toca afrontar una gran prueba. Sabemos de la preocupación de cada vecino. Es por eso que iniciamos una fuerte lucha junto a las instituciones de salud y seguridad, que día a día aportan lo mejor de su trabajo, velando por el bienestar de cada uno de nosotros. Por este motivo, necesitamos de tu ayuda y compromiso para que de esta manera combatamos al dengue y al virus COVID-19 con responsabilidad. Todos tenemos un rol de gran importancia en esta sociedad. Por ello, pedimos el acompañamiento, tomando las medidas preventivas y necesarias, manteniendo la higiene y limpieza de sus hogares y uniéndose a la campaña de decir, yo me quedo en casa. Afrontando desde nuestro lugar esta enfermedad a nivel mundial que nos ha puesto a prueba para unificarnos como comunidad. Sigamos trabajando juntos. Federico Esbirolli, intendente. Hernán Gurgone, diputado. San Agasta de todos. COVID-19. Nuevas medidas de circulación a partir del lunes 20 de abril. Las personas únicamente podrán circular los días que les corresponda según la terminación de su DNI para realizar cualquiera de las actividades exceptuadas con anterioridad. DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4. Lunes, miércoles y viernes. DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9. Martes, jueves y sábados. Domingos, supermercados, hipermercados, Rapipago, Pago Fácil y estaciones de servicio permanecerán cerrados. Quedan exceptuadas las personas que deban trabajar y cuenten con los permisos correspondientes. Si por alguna emergencia tenés que salir, recordá respetar el distanciamiento entre personas y usa barbijo o máscara para cubrir boca y nariz. En San Agasta te esperamos a vos, a tu familia, tus amigos, con quien vos quieras, con una atención privilegiada y la comodidad que buscas de San Agasta en calle San Martín, casi esquina Virgen India. No solo eso, si sos de Capital o visitás la Capital, te esperamos en el Club Banco Rioja, sí, en la pileta de Villa Avelina. Vení, disfrutá, refrescate con Villa Avelina. Shows en vivo, buffet, bebidas frescas, lo que busques. Te esperamos en Avenida Alem, en el verde del Alem, en el Club Banco Rioja, Villa Avelina, la mejor opción para este verano. ¿Cómo podemos detectar al coronavirus? Tos y dificultad para respirar son un buen indicio. También la fiebre y los dolores musculares son síntomas típicos de la enfermedad. Y él no tose ni tiene fiebre. Hace días que no está en contacto con nadie. Seguro está sano. ¿Sabías que podés tener coronavirus y no presentar síntomas claros? No bajes la guardia. Mantené el aislamiento. Respeta las precauciones. Todos y todas podemos tener coronavirus. Todos y todas somos potenciales focos de infección. Entre todos y todas nos ayudamos a salir adelante. Está
hoy en el rubro tienda de niños, restaurante, una playa de estacionamiento, puesto de motos y hotelero, muebles de oficina, agencia de viaje, alojamiento, negocio de accesorios. Gracias a este crédito vamos a poder salir de deudas, pagar el alquiler, solventar los gastos de los empleados, servicios, impuestos, alquiler, el pago de sueldo de los empleados. Muy contentos por la iniciativa. Gracias. 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 Muchas gracias. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas: panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de San Agasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Si usted visita Zaragasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat, con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas: 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a San Agasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable, con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos. Gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Abona tu factura a través de nuestras opciones de pago. Podés pagar a través de nuestra web iparatodos.com.ar, ingresando a Mi y para Todos con tarjeta de crédito o débito. Desde tu casa ya podés adherirte al débito automático a través de nuestra web iparatodos.com.ar. Otras opciones: también podés usar los canales electrónicos de Home Banking con Link Pagos o Pago Mis Cuentas, o pagar tu factura en Rappi Pago y Pago Fácil habilitados y solo con DNI. Quédate en casa. Para más información, comunícate al 0800-555-8636 o al botón Llámame de la página web iparatodos.com.ar. En cuarentena, nos cuidemos entre todos. Internet para todos, siempre con vos. Thank you.
Fin de espacio publicitario. Estamos en este segundo bloque de Sanagasta de Noticias, estamos en vivo, ¿sí?, en este día, lunes 4 de mayo. Quiero leer las efemérides en este bloque. Habla del año 1998, obviamente que se cumple 22 años, ¿cierto?, en este día, que se creaba la escuela privada de patinaje artístico Sanagasta Patín Club, bajo la dirección, en aquel entonces, de Karina, de la profe Karina Castiñeira. Esto obviamente ha continuado hasta la actualidad, así que enviamos un saludo a toda la gente de Sanagasta, Patín Club, señores, a sus profes también, a la profe Carolina, bueno, y a toda la generación de profesores y profesoras que sabemos que son muchas en Sanagasta. Es el caso de, por ejemplo, de Irina Díaz, que se me vino a la cabeza así, ¿no? Entre tantas otras más, que seguramente no los nombro, pero responden al Sanagasta Patin Club, ¿cierto? Me parece que Camila Flores también estaba en la escuela de Sanagasta Patin en su momento, bueno, después armó lo suyo. Y así, señores, todos aquellos que siempre han representado a través del patín, muy bien, a nuestro departamento, dentro y fuera de la provincia, ¿no? Vamos a volver a las notas. Esta mañana hemos hablado por primera vez, tengo que decir también. Hay gente que la estamos haciendo que también aparezca en cámara, que a mí me parece correcto, ¿no? Y pues sobre todas las cosas, la idea del intendente Viroli, de que sean los encargados de área, llamémosle coordinadores, secretarios, directores, de que sean ellos quienes hablen y comenten, ¿no? Obviamente que les corresponde a ellos, el intendente también se encarga de comentar otras cosas, ¿cierto? Pero él es una persona que en su política de trabajo especialmente, siempre acuerda conmigo de que sean ellos quienes vayan hablando. Vemos a mucha gente que trabaja de la municipalidad y bueno, muchas veces no los escuchamos. Digo esto porque lo vamos a escuchar a José Mercado y a Delfor Córdoba. Ellos son un área prácticamente polifuncional. Están en la parte de los comercios, están con la parte del medio ambiente, están con el desarrollo social, o sea, con todos están trabajando en ese sentido. Pero hoy vamos a hablar precisamente de lo que es esta fumigación, también es decir, hablar del ambiente. En definitiva, comenzamos escuchándolo a José Mercado y también a Delfor Córdoba. Nosotros andamos viendo el tema dengue, el operativo dengue. Salimos a cuando hay algún caso de dengue en el departamento, vamos por la casa, buscamos los hospederos, a la misma vez los hacemos analizar, que hasta el día de hoy, bueno, gracias a Dios hubo dos casos lo más positivos, que son dengue, que dio la EDE, y los otros todos negativos. Y de ahí, bueno, fumigamos. Conjuntamente con Defensa Civil, estamos trabajando conjuntamente con el hospital, con la policía y todo. Todo tiramos por el mismo lado. Bueno, Delfor, después de saludarte, comentanos también, porque sabemos que recién José lo decía, ¿no? Un trabajo diario prácticamente, sí. Con sábado, domingo y feria inclusive, ¿no? Sí. Buenos días para todos. Un gusto, Jorge. Sí, estamos trabajando conjuntamente, como lo decía José, con los de Defensa Civil, bomberos, también la policía y los agentes sanitarios. Y nosotros sí, lo hacemos un recorrido de acuerdo a la información que nos da el hospital, como también algún vecino por ahí que ven alguna pileta o algún tacho por ahí con agua. Entonces sí, vamos y actuamos nosotros de la forma que corresponde, ¿no es cierto?, sacar muestras, llevar a que lo analicen y, bueno,
y si da positivo, bueno, lo vamos. Y ahí actualmente vamos actuando, o sea, fumigamos, ya sea el sector en que da positivo, que son 150 metros a la redonda. De esa manera estamos trabajando ahora, actualmente. ¿Por Huaco han ido, por ejemplo, así? ¿Han llegado por Huaco? ¿Todavía falta? Sí, estuvimos trabajando en Huaco, pero ahora está una delegación que se conformó ahí en Huaco, que está a cargo, yo creo que de José Aguilar, que tiene ya una delegación bien armada, entonces sí, ya se encargan ellos. Pero primeramente sí andábamos nosotros trabajando ahora. José, siempre los veo a ustedes dos juntos con Marta, pero ¿son más en el área de trabajo de ustedes o ustedes los tres no van a ser? No, somos más, somos como 7, 8 personas, nada más que cada uno cumple su rol. Unos chicos que están en la oficina, a la misma vez, bueno, nosotros salimos cuando... Con el tema este de la cuarentena no podemos trabajar todos, ¿me entiendes? Claro. Por eso estamos nosotros de guardia, como decirle, y bueno, cuando necesitamos uno más, bueno, lo integramos al grupo para que nos den una mano, para que nos ayudemos todos. ¿Ustedes tienen algún teléfono en caso que la gente se quiera comunicar con ustedes, más allá de que Desarrollo Social también es el que hace el trabajo, digo, para ir a fumigar, así? Sí, está el teléfono de Marta, o bueno, le podemos dar el número nuestro, también estamos trabajando todo en conjunto, no hay problema. Si quiere le digo el número. Sí, ¿cómo no? 384-52-2403. Y el otro es del compañero Delfor, ahí no. El mío es 384-52-61-87. Bueno. Era inquietud que tenga por ahí, nos pueden llamar y nosotros vamos al pedido que sea necesario, ¿no? Bueno, José, decías de dos casos de dengue, quiere decir que digamos, el porcentaje bajo, digamos, en San Agasta, más allá de que de dos casos es prácticamente nada, podemos decir, ¿no? Sí, o sea, dieron en las muestras que nosotros sacamos de unos tachos, dieron positivo a Ede, pero eso ya fue hace un mes, dos meses atrás, cuando recién comenzamos, mientras todos los días sacamos muestras, están dando negativo, gracias a Dios, lo positivo a Ede. Bueno, si tienen algo más, pero ustedes sé que trabajan en comercio también, no sé si ahora me lo quieren comentar o en una próxima nota, como ustedes deseen, ¿eh? En la próxima, porque andamos haciendo mucho trabajo en conjunto, así que la próxima nota lo damos a conocer a eso de comercio y odontología. Bueno, ahí estaban, ¿no? José Mercado, Delfo Córdoba, bien, se anota muy bien, muchachos, les digo sinceramente que la gente de producción les pone un 10. Y hablaban, lógicamente, de todo este trabajo diario, como decíamos, más allá del sábado, domingo, feriado, llueve, truene, lo que sea. Siempre están por todas las calles del departamento y de la zona urbanizada y obviamente también la zona de Huaco, como lo comentaba Delfor, por ejemplo, allí en la nota. No, José, nos dejaba el teléfono, nos dejaban los dos, en definitiva. Yo he tomado nota acá, porque si acaso usted necesita comunicarse con ellos, ¿cierto? 384, el caso de José Mercado, 52-2403, ¿eh? 384-52-2403, el de José. Y en el caso de Delfor, 384-52-6187. 384-52-6187, señores. De esta gente reiteramos que, bueno, que por ahí hay gente que los pide, que vaya, que le fumiguen, que tienen algún tipo de algún problemita, entre comillas, ¿cierto? Y ellos rápidamente solucionan estos problemas, ¿no? Que por suerte aparentemente está calmando, ¿no? Lo que tiene que ver con el dengue, lo que tiene que ver también por lo menos con el tema del coronavirus, sabemos que es gravísimo también. En estas últimas horas, al menos acá, hablo obviamente desde nuestra provincia y particularmente de nuestro departamento. Pero ¿con quién hemos hablado también esta mañana? Es con el intendente municipal, Federico Eviroli. Sabemos que estamos en la semana o en la recta final, por así llamarle, con miras hacia un nuevo día de nuestro departamento, como lo va a ser el próximo domingo 10 de mayo, ¿no? Lógicamente, una fiesta totalmente diferente. Si bien es cierto, el año pasado también no se llevó a cabo, consecuencia del fallecimiento
del crimen, en definitiva, ¿no? Que lamentablemente costó la vida al diputado nacional Olivares, Héctor Olivares, riojano, que estaba lógicamente viviendo allá en Buenos Aires, bueno, con una cosa muy triste y lamentable que nos tocó, para colmo, digamos, presenciar a través de la televisión, pero bueno, por las cámaras de seguridad, ¿cierto? De ver cómo lamentablemente este hombre perdió su vida, ¿no? Y bueno, San Agasta no tuvo la fiesta y hoy se da esto de la cuarentena. Pero bueno, Dios sabrá por qué, de todas maneras, tampoco va a pasar, obviamente, por alto esta fiesta tan significativa. Por eso el intendente, entre otras cosas que nos comentaba también en esta nota, va a hacer referencia a la misma. Comenzando una nueva semana, por supuesto, continuando con esta cuarentena, con este aislamiento social de toda la población. Bueno, seguimos trabajando firmemente en lo que es el ingreso al departamento. No se puede ingresar ni egresar simplemente con el permiso para venir a hacer el aislamiento correspondiente. Sabemos que esto está costando, pero gracias a Dios podemos decir que una semana más. Aún no tenemos ningún tipo de caso, ¿no es cierto?, de COVID-19 en el departamento. Dios quiere y la Virgen nos siga ayudando en este sentido. Por supuesto, trabajando, y hemos pasado una fecha muy importante, como fue la del Día del Trabajador, el día viernes, que se ha festejado de otra manera, que fue algo distinto para todos los trabajadores de nuestro pueblo, pero bueno, lamentablemente nos tocó vivir así. Hoy es otra realidad. Continuamos trabajando, se nos viene un 10 de mayo más que importante, ¿no es cierto?, para el aniversario de nuestro departamento, 429 años ya de la pasada, ¿no es cierto?, de lo que fue en esa época, en 1591. Y bueno, se vienen haciendo unos trabajos importantes. Sabemos que no vamos a poder tener el desfile cívico-militar, el acto que siempre todos los años todos los sargasteños nos preparamos, los chicos de la escuela, las instituciones. Lamentablemente estamos, ¿no es cierto?, en esta cuarentena que está pronosticada hasta el 10 de mayo, pero tenemos comentarios, ¿no es cierto?, que se va a extender. Seguramente lo va a hacer nuestro gobernador en estos días. Así que bueno, comentarles que va a ser un acto sencillo. Se está trabajando en el bienvenido, en el ingreso a nuestro departamento, donde se encuentra la bandera patria, ¿no es cierto?, más alta, que nos simboliza que somos todos argentinos, patriotas, que San Agasta es un departamento, ¿no es cierto?, bien patriota, como siempre nosotros y todos los sanagasteños lo demostramos. Se están realizando trabajos, por supuesto, todo lo que es la calle principal, para este día de acto aniversario, que va a ser únicamente visitado por los sanagasteños. Vamos a estar únicamente nosotros, no se puede hacer acto, vamos a estar simplemente algunos, ¿no es cierto?, intendentes, diputados, algunos concejales, que es lo que se puede con el distanciamiento propio, con un barbijo puesto, pero tampoco podemos dejar, ¿no es cierto?, de simbolizar lo que va a ser este aniversario de nuevo del departamento San Agasta. Sabiendo que el año pasado no se ha festejado, este año lo mismo, vamos a hacer un agasajo sin actos, sin aglomeración de gente. Y por supuesto trabajando para que ese día, domingo 10 al mediodía, se haga el reparto, ¿no es cierto?, de porciones de locro a todos los ciudadanos sanagasteños. Vamos a hacer una entrega por barrio, vamos a hacer que la gente coma el locro del 10 de mayo en su casa. Así que es un trabajo del equipo municipal que estamos organizando. Eso va a ser el día domingo. Y por supuesto, un gran bingo que se va a venir en la tarde de ese domingo, que estamos trabajando en conjunto con el diputado para poder llevarlo adelante, con lindos premios para que la gente, por supuesto, para que nuestros queridos vecinos pasen un domingo distinto y, por supuesto, el aniversario de nuestro amado departamento un poquito diferente a lo que fue todos los años, pero que no sea algo feo, sino que sea algo hermoso, conmemorativo. Lamentablemente nos toca estar al frente del cargo municipal, ¿no es cierto?, y justo con esta pandemia. Así que desearle lo mejor, es el trabajo que se va a venir haciendo esta semana, pedirle a todos que colaboremos en la limpieza por ahí de las puertas de nuestras casas, pedirle, ¿no es cierto?, que nos preparemos, que pongamos una bandera argentina que tanto nos simboliza. El mes de mayo es un mes muy patrio,
Y eso también nos hace que mantengamos esa unión, y hoy estamos en momentos de solidaridad, de unión, de fuerza. Entonces, desearle a todos los sanagasteños que estemos más unidos que nunca, porque de esto vamos a salir juntos. Bueno, ahí teníamos, ¿no?, a nuestro intendente Federico Esviroli hablar o hacer un resumen definitiva de este 1 de mayo ya pasado, ¿cierto? Pero también dar puntapié inicial a este mes, que es el mes de la patria, de la provincia, del departamento. Él hablaba de aquella expedición de don Juan Ramírez Velasco allá por 1591. Este hombre que, más allá de venir de España, obviamente, ¿no?, ya está estando en nuestras tierras, en esta Argentina, venía de la zona de Londres, de acá de Catamarca, Londres, Belén, toda esa parte, obviamente el departamento de Castro Bayo, toda la zona de la costa, y pasaba por acá, por Sanagasta, un 10 de mayo de 1591, ¿no?, encontrándose con este valle hermoso. Ellos venían buscando, en realidad, ¿no?, leyendo algunos libros de historia, ellos venían en busca del Famatina, ¿no?, ellos venían buscando la plata, honestamente, también esto hay que decirlo, y ellos, se puede imaginar usted, en aquellos años, prácticamente las huellas, que tienen que haber sido muy pocas las huellas que había, ¿no?, él se supone que venía costeando todas estas montañas, y él, de acuerdo a la historia, por lo que uno ve o imagina, o él baja por el cerro del Valle de las Pampas, ¿no?, o si no, lo hace ya costeando por lo que se conocen como las quebradillas de Huaco para acá, prácticamente por el río de la Salamanca, ¿no?, que casualmente de las quebradillas aparecen la quebrada La Mica, que se llama acá del Valle de las Pampas, donde está ubicado el inmueble este del parque temático Cueva de las Brujas, que ahí se podía haber separado el sendero. Uno supone el río era prácticamente como un camino a la vez, ¿no? Sirve como de guía, de curso de algo, más allá de que sea el curso del agua, le decía, o sino el cerro del Valle de las Pampas, ¿no?, para pasar, lógicamente, y 10 días más tarde fundar la ciudad de Todos los Santos de Nueva Rioja, del Parque Yacampi. Pero bueno, eso es historia, obviamente, de nuestra fundación. Decía el intendente, vamos a estar, ¿cierto?, haciéndolo de otra manera, al acto, y también entregando locro, un rico locro, que es una comida típica de la época, inclusive el locro es de mayo, de fiestas patrias, es como el típico chocolate que nos daban antes en la escuela también, y que acostumbran a esta fiesta, le digo, y bueno, y también un super bingo, ¿no? Así que bueno, seguramente que en la semana, a lo mejor el día miércoles, volvamos a tener la palabra de intendente, seguro que a último momento alguna cosa más va a comentar. Y si no, es para Noticiero, Sanagasta Telotí, seguramente lo va a estar informando a través de nuestra radio, la 97.3 FM Sanagasta. Señores, estamos en tiempo de otoño, vamos a ir con la imagen, Jorgito. Ay, me encanta hacer imágenes, son especie de fotos, fotos en video, tendré que decir, todo esto es con la cámara, lógicamente. Y que tiene que ver, como dice una poesía española, que creo que es de Antonio Machado, si mal no recuerdo, una larga carretera, sería la Carlos Álvarez, ¿no?, entre grises peñascales, donde pastan negros toros, salsa maleza jarales. Está la tierra mojada de la avenida por las gotas del rocío, y la alameda dorada hacia la curva del río, ¿no? Y ahí están esas hojas, fieles testigas del tiempo, de la época que estamos viviendo, particularmente en Sudamérica, ¿no?, y especialmente en Argentina, la Rioja Sanagasta, ¿no?, con este color, color alianza, verde aún en la cerca, pero amarillo también en el suelo, ¿cierto? Por estas hojitas que, lógicamente, van jugando y combinando el caer hacia el suelo a través de los vientos, aún suaves todavía, ¿no? Digo esto porque ayer hubo un poco de viento, lo he notado, como se dice vulgarmente, esos vientos arrastrados, así decía nuestro antepasado, que le digo más, mira, a modo de misterio, o de lo que es la mitología de nuestro pueblo, decían, che, ese viento arrastrado, señal que se va a morir alguien, ¿no? Decía la gente de antes, uno obviamente paraba la oreja porque era chico, y eso nos ha quedado grabado a cada uno. Señores, este otoño presente, que es como que no se quiere ir, pero vuelvo a insistir, las hojas
son testigas y nos comentan en el tiempo y en la época que estamos. Acá, señores, particularmente en Sudamérica, ¿no? Más allá de la cuarentena, las plantas que van a comenzar a recibir los primeros fríos, creo que la primera helada también, saben decir que el día del 3 de mayo, el día creo que de la Santa Vera Cruz, o de algo así, también comentaban esas cosas, me acuerdo, algo así que cuando éramos niños sabíamos escuchar, ¿no?, en nuestros hogares. Ahí están, señores, con estos paisajes de San Agasta. Vivimos en un lugar muy hermoso, los sanagasteños, muchas veces yo creo que hay algunas personas que no se dan cuenta de lo lindo que es el lugar que nosotros tenemos. Pero aún mucho más lindo lo vamos a hacer si entre todos también lo cuidamos, ¿no? Yo escucho por ahí gente que a lo mejor dice que si hay basura en la avenida. Y bueno, por ahí gente que a lo mejor vive ahí cerca y puede tomar la pala y la escoba y juntar la basura. Así, no hace falta que únicamente tenga que ir al municipio, ¿cierto?, a limpiar, ¿no? Si hay cosas que uno las puede hacer, puede hacer. Yo le pongo un ejemplo, el 10 de mayo. El 10 de mayo las plantas de mora, la sombra, la mayoría, no todas, la mayoría de las plantas de mora que están en la plaza el 10 de mayo, las he puesto junto con mis hijos. Las he podado yo un buen tiempo hasta que le he dado la forma bien coposa, así para que tengan mucha sombra. Las he regado con mis niños también. Y bueno, y muchas veces cuando hay las hojitas de esta época, también salimos, nos ponemos a barrer entre todos, ¿cierto? Barremos, limpiamos, juntamos ahí, que no nos cuesta nada. Es así, señores. Vamos a ir buscando la última pausa. Seguramente que voy a estar con mi querido colega desde Capital, con Marito Mercado, hablando de la información de último momento. Esta mañana, sí, la gente me pregunta. Le digo, y lo que son las cosas, vio que la nota, el intendente de Viroli la semana pasada se le había dejado el bigote, la barba. Hoy amaneció afeitado totalmente, Viroli sin bigote y sin barba, y Marito Mercado con su bigote, ¿no? Sé que me está escuchando, doña Capitán. Algo me va a decir cuando volvamos al aire, luego de esta, la última pausa. Comienzo de espacio publicitario. Evita salir de tu casa. Con Internet para Todos, abona tu factura a través del botón Pagar en mi.iparatodos.com.ar. Ingresa con tu ID de conexión y DNI. Selecciona la factura que deseas abonar y apretá Pagar. Luego, elegí la opción de pago que más te convenga, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Y listo, simple y fácil. Internet para todos. Nos cuidemos entre todos. Evitemos el contagio. El centro de San Agasta se sigue vistiendo de fiesta porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa San Agasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local. Te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro. Algo más que un kiosco. Activa tu tarjeta de débito Banco Rioja. Es el primer paso para comenzar a usar nuestros canales digitales. ¿Cómo haces? Tenés que ir por única vez a un cajero automático de Banco Rioja y generar tu clave PIN. El PIN es una clave personal e intransferible que tiene 4 dígitos. Podés consultar el cajero que queda más cercano a tu domicilio en el buscador de sucursales de nuestro sitio web. Ingresa tu tarjeta de débito del Banco Rioja en la ranura y marca tu clave actual, que son los últimos 4 números de tu DNI. Luego, toca la tecla verde para continuar.
Te vamos a volver a solicitar tu clave actual. Reingresa los últimos 4 números de tu DNI y toca la tecla verde. Ahora vas a tener que elegir tu clave definitiva o PIN. Ingresa tu PIN y luego ingresalo otra vez. Por último, presiona la tecla verde. ¡Listo! Ya podés gestionar tus cuentas, retirar dinero, hacer compras y realizar pagos y transferencias. El cajero te va a devolver la tarjeta y te entregará un ticket con la confirmación de la operación. Antes de irte, no te olvides de retirar la tarjeta de la ranura. También es importante que recuerdes tu PIN porque es la clave que vas a utilizar cada vez que uses el cajero. Por tu seguridad, no compartas esa información. Ya diste el primer gran paso. Te invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer cómo usar todos nuestros canales digitales. Banco Rioja, con vos, cada día. Este año 2020 comenzó con grandes desafíos. Como institución, desde el reciente inicio de nuestra gestión, nos orientamos al trabajo al lado de nuestra comunidad. Buscamos revalorizar a San Agasta, enfocados en brindar mayores y mejores oportunidades para todos. Hoy nos toca afrontar una gran prueba. Sabemos de la preocupación de cada vecino. Es por eso que iniciamos una fuerte lucha junto a las instituciones de salud y seguridad, que día a día aportan lo mejor de su trabajo, velando por el bienestar de cada uno de nosotros. Por este motivo, necesitamos de tu ayuda y compromiso para que de esta manera combatamos al dengue y al virus COVID-19 con responsabilidad. Todos tenemos un rol de gran importancia en nuestra sociedad. Por ello, pedimos el acompañamiento, tomando las medidas preventivas y necesarias, manteniendo la higiene y limpieza de sus hogares y uniéndose a la campaña de decir "Yo me quedo en casa". Afrontando desde nuestro lugar esta enfermedad a nivel mundial que nos ha puesto a prueba para unificarnos como comunidad. Sigamos trabajando juntos. Federico Esbirolli, intendente. Hernán Gurgone, diputado. San Agasta de todos. COVID-19. Nuevas medidas de circulación a partir del lunes 20 de abril. Las personas únicamente podrán circular los días que les corresponda según la terminación de su DNI para realizar cualquiera de las actividades exceptuadas con anterioridad. DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4. Lunes, miércoles y viernes. DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9. Martes, jueves y sábados. Domingos, supermercados, hipermercados, Rapipago, Pago Fácil y estaciones de servicio permanecerán cerrados. Quedan exceptuadas las personas que deban trabajar y cuenten con los permisos correspondientes. Si por alguna emergencia tenés que salir, recordá respetar el distanciamiento entre personas y usa barbijo o máscara para cubrir boca y nariz. En San Agasta te inspiramos a vos, a tu familia, tus amigos, con quien vos quieras, con una atención privilegiada y la comodidad que buscas de San Agasta en calle San Martín, casi esquina Virgen India. No solo eso, si sos de Capital o visitás la Capital, te esperamos en el Club Banco Rioja, sí, en la pileta de Villa Avelina. Vení, disfrutá, refrescate con Villa Avelina. Shows en vivo, buffet, bebidas frescas, lo que busques. Te esperamos en Avenida Alem, en el verde del Alem, en el Club Banco Rioja, Villa Avelina, la mejor opción para este verano. ¿Cómo podemos detectar al coronavirus? Tos y dificultad para respirar son un buen indicio. También la fiebre y los dolores musculares son síntomas típicos de la enfermedad. Y él no tose ni tiene fiebre. Hace días que no está en contacto con nadie. Seguro está sano. ¿Sabías que podés tener coronavirus y no presentar síntomas claros? No bajes la guardia. Mantené el aislamiento. Respeta las precauciones. Todos y todas podemos tener coronavirus. Todos y todas somos potenciales focos de infección.
Entre todos y todas, nos ayudamos a salir adelante. Estoy en el rubro tienda de niños, restaurante, una playa de estacionamiento, puesto de motos, y hotelero, muebles de oficina, agencia de viaje, alojamiento, negocio de accesorios. Gracias a este crédito vamos a poder salir de deudas, pagar el alquiler, solventar los gastos de los empleados, servicios, impuestos, alquiler, el pago de sueldo de los empleados. Muy contentos por la iniciativa. Gracias. 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 Muchas gracias. Autoservicio La Fortuna. En Autoservicio La Fortuna encontrás todo lo que necesitas: panificación, fiambres, lácteos, bebidas, productos de limpieza y para el hogar, verduras y la mejor carne de San Agasta. Solo en Autoservicio La Fortuna. Autoservicio La Fortuna te espera con los mejores precios e increíbles ofertas. Vení, te esperamos en calle Carlos María Álvarez, esquina La Merced. Autoservicio La Fortuna. Si usted visita Zaragasta, un lugar obligado para parar a descansar es Hostería Achay Zacat. Con habitaciones con máximo confort, muy buena atención y todo lo mejor que el turista se merece. Está en Achay Zacat. Ahora también con servicio de masajes, desayunos y lo mejor para usted. Hostería Achay Zacat. Estos son los contactos para reservas: 384-492-243 o 384-500-972. Si usted viene a San Agasta, conozca Hostería Achay Zacat, el lugar que todos queremos tener. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El Transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos. Gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Abona tu factura a través de nuestras opciones de pago. Podés pagar a través de nuestra web iparatodos.com.ar, ingresando a Mi y para Todos con tarjeta de crédito o débito. Desde tu casa ya podés adherirte al débito automático a través de nuestra web iparatodos.com.ar. Otras opciones: también podés usar los canales electrónicos de Home Banking con Link Pagos o Pago Mis Cuentas, o pagar tu factura en Rappi Pago y Pago Fácil habilitados y solo con DNI. Quédate en casa. Para más información, comunícate al 0800-555-8636 o al botón Llámame de la página web iparatodos.com.ar.
En cuarentena, nos cuidemos entre todos. Internet para todos, siempre con vos. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos en la parte final de este Sanagasta Noticias. Queremos comentarle que por una cuestión de tiempo también tenemos una nota imperdible de dos grandes amigos de acá de Villa Sanagasta. Con ellos estuve esta mañana grabando, lógicamente, entrevistándolos. La vamos a poner, nos comprometemos para el día miércoles, les digo todo esto por una cuestión de tiempo, se nos ha ido un poco de las manos el programa. Y sabemos que hay una programación que hay que ir respetando, obviamente, los horarios, ¿no? Voy a aprovechar para saludar, antes de comunicarme con mi querido amigo Marito Mercado en Capital, le decía, saludar, estaba viendo en el teléfono en la pausa gente que está de cumpleaños, ¿no? Está festejando su cumpleaños y hay que darle gracias a Dios por la vida, especialmente, ¿cierto? Por poder festejar, más allá de que a lo mejor no se haga la gran fiesta, pero bueno, lo importante es cumplir. El caso de Mabel. Mabel Herrera de Fuente, la Mabela, como la hemos nombrado toda la vida, ya que nos conocemos desde muy pequeños, obviamente del Valle de las Pampas, que la veía Zulmita en la foto y que la está saludando a su querida madre, ¿no? Un saludo para ella, también para el oficial de policía Luis Miguel Aguilar. Son jóvenes que obviamente uno los ha visto nacer, digamos, acá, ¿no? Y hoy también formados en lo que son las filas de lo que es la seguridad a través de la policía de la provincia, con la jerarquía, con el grado, ¿no?, de oficial dentro de esta carrera policial. Un saludo también para él, ¿no? Y le quiero mandar un saludo, no está de cumpleaños, claro, ¿no? Pero le quiero mandar un saludo, un querido amigo, como es Rudy Reartes, que es un genio, es hincha independiente, es inteligente Rudy, y está viendo también, no se pierde, por supuesto, cada uno de mis noticieros. Estamos con Marito, Jorge. Lo vamos a seguir saludando a mi querido colega, mi querido amigo, tengo que decir. Él por ahí me llama de my best brother, me dice mi mejor amigo, que soy yo, me comentaba a través del mensaje anoche también. ¿Cómo estás, Marito? Ya te tengo en pantalla. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Sanagasta Noticias. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches para vos, para todo el equipo que sé que está presente. Y bueno, buenas noches para toda la teleaudiencia y obviamente la gente que sigue a través de la radio. ¿Todo bien, Jorge? Bien, bien, gracias a Dios, con la temperatura agradable. Te hablo de estos momentos, obviamente, estamos en vivo, nuestro 18 grados. La temperatura, no sé, en estos momentos en Capital, ¿cuál es? Mira, vos sabés que hoy, déjame que antes de todo esto, Jorge, te diga, en La Rioja Capital, sí, acá en Capital, hemos tenido una temperatura agradable en horas de la siesta, sí, a esta hora tenemos 20 grados, perdón. Una temperatura agradable, más que agradable podríamos decir una temperatura de primaveral, ¿no? De primavera, y a esta hora ya se ha puesto frío, Jorge. Recordemos que para mañana está previsto que entre un frente frío, una ola polar que va a durar durante toda la semana, podríamos decir hasta el día sábado,
¿sí? Pero se va a poner fresco, ya lo está indicando, ¿sí? Seguramente enseguida ya va a empezar a refrescar un poco más, ¿no? Mario, ya entrando en lo que es la información, no sé qué nos puedes ir comentando, como acostumbras a hacerlo en el orden, ¿no? De acá departamental, de capital, lógicamente, y después de Nación. Muy bien, Jorge. Bueno, vamos a empezar con lo local, con los sanagasteños. Sí, los sanagasteños nos hablan de que hace ratito nada más hemos tomado comunicación con Juan Córdoba, ¿sí? Juan Córdoba nos informaba que a través de justamente las fumigaciones que se vienen realizando en el pueblo de Sanagasta, tiene que ver con que mañana se va a realizar fumigación por toda la avenida principal, desde la zona del Bienvenido hasta la zona de la Pileta. Está previsto que sea esta fumigación desde tempranas horas de la mañana, pero también recordar que por la misma zona vamos a tener a la gente de servicios públicos, ¿sí? Que está a cargo de Pedro Nieves, así que seguramente de tempranito vamos a hablar con él. Van a estar haciendo limpieza de la avenida principal, así que por lo tanto mañana se va a ver un gran movimiento de gente, obviamente que está trabajando en la limpieza y en la fumigación, ¿sí? Te vuelvo a dar, Jorge, los lugares. En realidad el lugar va a ser desde la zona del Bienvenido, zona sur, digamos, hasta el fondo, hasta la Pileta, toda la avenida principal se va a estar fumigando y limpiando mañana con gente de servicios públicos y con gente de Defensa Civil, nos informaba Juan Córdoba. Justamente también nos informaba que con el tema de escacharreo se va a hacer el día miércoles en la zona del barrio Las Chacras, Jorge, ¿sí? Esto es algo muy importante porque, ¿qué quiero decir con esto? La gente se prepare por ahí si tiene algo de chatarra en el fondo, viste que siempre tenemos, siempre queda. Bueno, que se prepare porque posiblemente, justamente, no posiblemente, sino que ya es un hecho, que el día miércoles por la mañana se haga descacharreo en el barrio Las Chacras, ¿sí? Y por la tarde, si llegan con el tiempo, se hará la fumigación. Si no, ya la fumigación pasaría para el jueves a la mañana. Pero entre miércoles o jueves, sí o sí fumiga en barrio Las Chacras, Jorge, es lo que tenemos en agenda por el momento. Te digo, hace aproximadamente unos 5 minutos o 15 minutitos atrás, ya entraba en reunión el Comité de Emergencias de Villa Sanagasta. Recordemos que está integrado por el Intendente Federico Esbirol y está integrado por el Diputado Burgone, por todas las áreas en realidad que están trabajando, porque la semana pasada nos dábamos a cuenta que ya también la Secretaría de Cultura y Turismo ya estaba trabajando también adentro de esto, ya estaba trabajando Pablo Minitti con la Cámara de Comercio de Villa Sanagasta. Entonces, Jorge, podríamos decir que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión en el edificio municipal del Comité de Emergencias. ¿Que puede haber noticias luego de esto? Seguro. Así que vamos a estar atentos seguramente hasta la hora que tengamos que informar, Jorge, ¿sí? Bueno, Mario, bueno, ahí ya entonces la gente de Sanagasta ya informada, porque sabemos que nos siguen a través también del informativo, para toda la actividad que va a llevar a cabo nuestro municipio a partir de las 6 de la mañana en adelante, sobre Avenida Principal, y como lo está diciendo vos, Mario, también, en el tema del descacharreo, sería para el día miércoles o jueves, allí en el barrio de Las Chacras. ¿Qué nos podés decir respecto a Capital, Marito? Bueno, Capital, Jorge, se están gestionando los nuevos permisos para circular, esto también es de última noticia. El gobierno provincial informó que los deliveries y empleados de comercio habilitados, farmacias, obviamente, gastronomía, veterinaria, supermercados, ferreterías, deberán gestionar un nuevo permiso de circulación. Esto es a través de www.larioja.gov.ar, permiso para circular todo junto. A ver, te lo repito, www.larioja.gov.ar, vaya permiso para circular. Recordemos que esto es para farmacias, gastronomía, supermercados, veterinarias, ferreterías, que ya tienen su permiso de hace 50 días que comenzamos la cuarentena, pero obviamente vuelve, o como quien dice, hay que renovar ese permiso, ¿sí? Así que bueno, esto lo informó el gobierno de la provincia en horas de la tarde ya dio las bases y condiciones, como quien dice, para que la gente pueda seguir los pasos y sacar el nuevo permiso, perdón. Así que bueno, eso es por un lado. Por otro lado, Jorge, recordemos que se autoriza el ingreso a la provincia de personas que quedaron varadas en otras ciudades a través de un programa, podríamos decir, si algo así se llama, es de regreso a casa. Recordemos que es, Jorge, que tiene que ver mucho a través de la Secretaría de Transporte, ¿sí? Así que, bueno, el gobierno comunicó que permitirá el ingreso al territorio riojano de ciudadanos que están varados en otras provincias
¿sí? Que tengan domicilio real en la provincia de La Rioja y sean y que sean personas obviamente sin síntomas, ¿sí? ¿Cómo van a hacer esto, Jorge? ¿Deberán solicitarse en la provincia de la residencia, o sea, en la provincia de residencia, acá en la provincia de La Rioja en este caso, a partir del 5 de mayo, ¿sí? Cada provincia llevará adelante el registro de aprobación de solicitudes. Esto es válido para vehículos particulares de ciudadanos varados en otras provincias o ciudades y también con permiso habilitado para volver a su domicilio sujeto a autorización de la Secretaría de Transporte y, por último, para que todos y todas cumplan con el aislamiento obligatorio preventivo en sus casas por 14 días, ¿sí? Así que, bueno, por ahí, Jorge, en estos días, en realidad desde el 5, desde mañana, vamos a tener nuevamente gente que quedó varada en otras provincias, en otras ciudades, la vamos a tener ya en la provincia de La Rioja, ¿sí? Jorge, no se conoce el número a nivel provincial de los casos de coronavirus. Recordemos que venimos de 72 horas, podríamos decir viernes, sábado, domingo, sin casos. Lo ideal sería que este lunes enseguida nada más conozcamos los números. Lo que sí, justamente pasando ya al ámbito nacional, así ya te dejo tranqui, estábamos hablando hace ratito con unos colegas, ¿sí? Y la página, una de las páginas más visitadas de Argentina, que es Infobae, ¿sí? Dio a conocer un nuevo número en todo el país, en este caso un nuevo número de coronavirus. En Argentina se confirmaron 14 nuevas muertes para el día de hoy, 104 los infectados en estas últimas 24 horas, ¿sí? Obviamente, que ¿qué pasa, Jorge? Esta página, ¿sí?, da el dato de provincia por provincia y hace ratito justamente veíamos que en la provincia de La Rioja, ¿sí?, ya señala como que tiene un caso positivo para el día de hoy. Si bien autoridades de salud de la provincia de La Rioja no dieron ningún comunicado todavía, obviamente estamos atentos a que enseguida va a poder salir este comunicado, ¿sí? Vos sabés que me llama la atención, hablando y escuchando a ustedes respecto a Buenos Aires, ¿no? Escuchábamos, sí, y veíamos que, por ejemplo, se ha flexibilizado el transporte de trenes y colectivos en Buenos Aires, y se, sí, hablaba de que únicamente el pasaje, es decir, los pasajeros debían ir sentados, no llevar a nadie parado por la aglomeración, ¿no? O aglomeramiento, por la palabra. Pero tal cual. También, pensándolo bien y mirándolo de otro punto, no se respeta la distancia en cuanto a las personas. Cuando uno va sentado, va prácticamente pegado, si cabe el término, ¿no? Va, claro, junto y no hay una distancia o el espacio que en este caso exige a la gente de salud particularmente. Tal cual, Jorge, tal cual. Eso también es un dato muy importante el que estás tocando vos. Pero bueno, seguramente la gente de salud justamente lo tiene, como quien dice, relacionado a este caso también o a este tema que vos nos contás en su cartera, ¿no? En las cuestiones a seguir con el protocolo. Jorge, como te decía, coronavirus a nivel país confirmado hace minutos nada más, 14 nuevas muertes, 14 nuevos fallecidos, 104 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Esto lo informó el ministro de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, y ya llegamos a 4.887 casos a nivel país y se llegaron a los 260 fallecidos, ¿sí? Así que bueno, provincia por provincia, como te decía, según la página Infobae, dice que la provincia de La Rioja cuenta con un caso para el día de hoy, pero como te decía recién, la provincia todavía no dio a conocer el número y seguramente lo va a dar dentro de algunos minutos. Nada más estamos atentos nosotros para que podamos ver ese tema, ¿sí? Por último, Jorge, te digo los números, como siempre, para cerrar ya la jornada, ¿sí? Los números que tenemos a nivel provincia, recordemos, son 55 hasta el momento, son 28 casos recuperados, ¿sí? Y lamentablemente 6 fallecidos en nuestra provincia. Como lo decimos siempre, tenemos un total de 21 casos activos en la capital riojana, ¿eh? Es un número realmente bueno, si así se quiere, bueno. ¿Por qué? Porque tenemos 21 activos y tenemos 28 recuperados. Entonces, por ahí uno habla de lo bueno que nos está haciendo o de lo bien que nos está haciendo la cuarentena. Es un hecho, Jorge, que el próximo 10 de mayo u 11 de mayo justamente también se alargue la cuarentena. Se habla que podría ir hasta los primeros días del mes de junio, ¿sí? Y hay otros que dicen que podría ir hasta el 26 de mayo, ¿sí? Pero por lo tanto vamos a estar atentos. Los números del día de hoy, Jorge, entonces, para que vamos tomando nota, a nivel país los contagiados son 4.887, fallecidos 260 y un total de recuperados de
1.444. Atención, te digo el número a nivel internacional, el número mundo que tenemos en estos momentos. Contagios, 3.573.864. Fallecidos, 250.688. Y recuperados, 1.159.015 tenemos en estos momentos a nivel mundo. Jorge, querido, esa es la noticia que tenemos en estos momentos. Vamos a estar, obviamente, con todo lo que esté pasando luego de la reunión que se está teniendo en estos momentos en el edificio municipal de Villa San Agasta. Te agradezco mucho, como de costumbre, Mario, informándonos, ¿no?, con toda la actualidad, y estaremos en las próximas horas, ya en el nuevo día, seguramente, también a través de Mañanas Informativas, comunicando lo que sucede acá desde nuestro departamento de San Agasta. Tal cual, Jorge, como lo dijiste vos, déjame que les mande un abrazo grande a toda la gente de San Agasta, sí, un abrazo grande a todos los radioescuchas que están a esta hora prendidos en la pantalla de Canal 2, obviamente informándose como siempre lo hacen con el mejor periodista que tiene San Agasta, que es Jorge Pozzoli. Y Jorge, no veo las horas, yo siempre te termino con un chiste, ¿viste? No veo las horas, Jorge, que termine todo esto para que en el Oasis se haga un campeonato de truco, porque ya tengo mi compañera de truco, así que le mando un abrazo grande, está ahí en San Agasta, ¿eh? Es algo que voy a poner en práctica, seguramente, si continuamos con el programa de Super Bingo Solidario. Estoy jugando con un juego de cartas, no es el truco en realidad, pero bueno, también está previsto dentro de los juegos, digamos así, con las cartas para los días viernes a la noche. Que a propósito, buenísimo, está saltando, obviamente, de que el domingo va a haber un Super Bingo. Sí. Acá, lo dijo el intendente. Sí, sí, estoy al tanto. Estoy al tanto de eso, Jorge, estoy al tanto de todo. Lo he visto jugar el fin de semana, lo estaba viendo jugar más precisamente con el intendente, con el diputado, con algunas personas de ahí de San Agasta. Y la verdad me mato de la risa, sí, es un lindo momento. Estamos en casa, estamos en cuarentena y es un lindo momento para ver Canal 2 y disfrutar un poco, como quien dice, olvidarse un poco de los problemas que tenemos. Así que está ideal para ver Canal 2 con el Super Bingo, ¿sí? Nos vemos, gracias Marito, nos estamos viendo. Chau Jorge, nos vemos, será hasta mañana, un abrazo grande a todo el equipo, chau. Bueno, ahí estaba, ¿no?, Marito Mercado, nuestro compañero, nuestro colega desde Capitán, informándonos en este segmento, que se lo hemos dejado a propósito para la parte final de San Agasta de Noticias. Creo que no me queda más nada, Jorgito, por comentar, por decir, no, sino simplemente reiterar que de una nota que hicimos hoy, por una cuestión de tiempo, la vamos a poner el próximo día miércoles con dos grandes queridos amigos de acá del departamento. ¿Qué opinan? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están pasando ellos esta cuarentena, no? Ahora sí, decirles que, como acostumbro en los programas, ¿no?, decirles que sigamos cumpliendo con lo que nos piden nuestras autoridades, particularmente la gente de salud, la gente de seguridad, bueno, el intendente, el diputado, de cuidar, ¿no? Va a pasar, esto va a pasar. Si nosotros hacemos las cosas bien, va a pasar en un futuro no muy lejano. Más allá de que escuchábamos, ¿no?, a Mario decir que esta cuarentena aparentemente iría hasta los días de junio, otros hablan hasta fin de mes, de mes de mayo, ¿no? Pero bueno, todo también depende de cada uno de nosotros. Dios quiera que el frío no nos juegue en contra, es otra cosa que también por ahí tenemos un poco de miedo los riojanos. Pero bueno, yo creo que si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien a todos. Y como acostumbra decir, nos comportemos bien, que no cuesta nada, ¿no? Portarse bien, estoy convencido de que no cuesta nada. Ahora sí, estaremos a partir del nuevo día a la 1 de la madrugada, luego a la hora 13 ya de este día 5, y también por la hora 20, ¿no?, de este día martes. Y el próximo miércoles, si Dios y la Virgen así lo permiten, en vivo a partir de la hora 20. Nos vamos, chao, gracias y hasta siempre.